la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. En la triste canción de amor de la vieja molienda. En el retardo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Iliatenco Guerrero, un municipio encarnado en la región de la montaña, con una de las mejores producciones de café en Guerrero y el país. El municipio de Iliatenco, considerado como la tierra del café, pues la producción es la principal fuente de empleo y economía de la ciudadanía, que se ha caracterizado en producir uno de los mejores cafés de la región, en el estado y el país. El gobierno municipal de Juntos por el Cambio, que preside la licenciada Ruperta Nicolás Hilario, desde el inicio de su administración se ha propuesto mejorar las condiciones y los apoyos para los productores del café, pues esta actividad es la principal fuente de ingreso para las familias de Iliatenco y sus localidades. Por esta razón, el gobierno municipal de Iliatenco llevó a cabo el primer certamen de calidad del café Iliatenco Guerrero 2020, el cual fue calificado por la catadora del programa Cugrader, Araceli Martínez Rodríguez. En este importante evento estuvo presente la alcaldesa Ruperta Nicolás Hilario y su cabildo, el coordinador de ese café en el estado de Guerrero, Erasto Cano Olivera e ingenieros, y la catadora del programa Cugrader, Araceli Martínez Rodríguez. Asimismo, como la reina del café Iliatenco 2020, la señorita Ivania Cantú Calleja. En su participación, la presidenta municipal reafirmó su apoyo y agradecimiento a todos los ingenieros que impartieron diversos cursos a los productores, explicando la importancia del cuidado y la producción del café. Al mismo tiempo, invitó a la ciudadanía a consumir y promocionar este producto, pues esta actividad mejorará la economía local y permitirá la exportación. A la ingeniera Araceli Martínez Rodríguez, como catadora de café. Ingeniero, muchas gracias por el apoyo y desde luego el apoyo hacia los productores. La verdad, nos interesa mejorar el producto, mejorar la producción y desde luego mejorar el servicio de comercialización. Depende de nuestros productores que hay que hacer conciencia que para producir producto de calidad se requiere de tiempo y desde luego se requiere de manejo y atención a las plantas. Que estamos realizando en este año de promover y ayudar a nuestros productores locales. Invito que para el próximo año sea, ojalá tengamos la iniciativa de igual manera para fortalecer la producción de café, porque de ahí proviene el ingreso principal de los productores. De café, gracias al café, vivimos los que somos de Iliatenco. Gracias a los consumidores también dependemos para que nuestro producto se pueda comercializar. Hago una amplia invitación a todos los consumidores del municipio de Iliatenco, que se caracteriza uno de los municipios principalmente, que es el 90 o 99% se dedica a la producción de café. Invito públicamente a los ciudadanos que nos acompañan de otros municipios que nos apoyen a consumir el producto local. Solo así podemos mejorar la economía de los productores, consumiendo desde luego lo que es el producto de la región. Tras una exposición de los productores, se llevó a cabo la premiación de los 3 primeros lugares, los cuales fueron evaluados como los mejores porcentajes en su calidad del café, 100% orgánico. Con estas acciones, el gobierno municipal sigue fomentando la cultura y la producción del café, con apoyos y capacitaciones para los productores del municipio y sus localidades. Juntos por el Cambio, un gobierno preocupado por los sectores socioeconómicos del municipio, con lo que se busca tener una mejor sociedad con una vida más digna para cada una de las familias. Gobierno Municipal, Juntos por el Cambio.